tenemos que hacer aquí es voy a dirigirme hacia donde están los teleport, que están al sur de las montañas. Aquí los tengo a la vista y diríjanse ustedes al sur y a la derecha. También cuando llegue aquí a las escaleras voy a marcar el mapa para que ustedes ubiquen muy bien esta escalera. Aquí ustedes pueden ver que al norte tenemos los teleport y al sureste está esta escalera. Se van a dirigir al norte y a la derecha. Aquí es donde ustedes tienen que usar el arma. Yo estoy usando mi espada para poder romperla. Ustedes, si eres mago, puedes traerte cualquier tipo de arma, como se los mencioné al inicio del video. No pierdan de vista mi mapa para que sepan el camino correcto. Aquí ya agarramos curva a la derecha. Y aquí ya tenemos unas flores a la vista. Estas son las vermines, son las que nos pide el NPC. Derecha, aquí es donde ustedes tienen que usar el arma. Yo estoy usando mi espada para poder romperla. Ustedes, si eres mago, puedes traerte cualquier tipo de arma, como se los mencioné al inicio del video. No pierdan de vista mi mapa para que sepan el camino correcto. Aquí ya agarramos curva a la derecha y aquí ya tenemos unas flores a la vista. Estas
vermines son las que nos pide el NPC. Lo único que tenemos que hacer, de igual forma que hicimos con la primera planta, es usar el Obsidian Knife. Le vamos a dar Use y lo vamos a soltar encima de las flores. Tampoco nos va a dar ningún ítem, no va a poner nada en nuestra backpack, pero sí nos va a dar un quest log. Aquí vamos a revisar. Recuerden, está dentro de Tibia Tales. Aquí buscamos la quest y nos dice que ya podemos regresar con Rabas a reportarle. Si tú ya hiciste esto y lo hiciste bien, pues ya puedes regresar con el NPC que nos vende las manas a Farmine. Cuando ya estés con él, solamente va a bastar decirle hi, le decimos mission, le decimos yes y ya nos va a dar un quest log. Esto quiere decir que ya completamos el quest y en nuestra backpack te tiene que poner un K de premio, te tiene que poner el hat, que es el que estamos buscando, que es el set Jehat. Este hat nos va a servir para obtener el segundo addon del Wayfarer Outfit. Además de eso, nos da 3000 de experiencia. Ahora, ¿cómo vamos a reclamar esos addons? Recuerden, en este canal ya tenemos un video de cómo obtener la Hall Cape, que es para el primer addon de este outfit. Ya obtuvimos en este video el segundo ítem, que es el hat, para el segundo addon del outfit. El outfit lo ganas cuando completas la quest de Wote. Pero para poder entregar estos dos ítems, tú tienes que ir con un NPC que se encuentra al norte de Sao. Pero para que ese NPC te pueda hacer caso, tienes que hacer otra quest. Esa otra quest la voy a subir en otro video en breve. Así que por lo pronto, pues ya.